¿Nosotras? Sí. Toma uno. Egia santaldea, gogo askorekin lan egin du azkenengo asteetan ba, larun bateko partidua prestatzeko. Ez ginen oso ondo atera, eta bueno, ba, bi huts jarri ginen, baina bueno, ba, atxeen adira joan ginen empatearekin, eta bueno, ja bigarren zatean hirugarren golarekin, ba, kriston subidoia izan zen, ez, eta bueno, azkenean taldea oso pozik. La verdad es que veníamos con una dinámica mala y sí que es cierto que los 10 primeros minutos se nos complicaron. Aún así creo que el equipo estuvo mentalizado de que se podía sacar el partido adelante porque era un partido muy importante para nosotras. Esta semana también es muy importante y esos 3 puntos nos han venido muy bien en esta jornada. Al final jugar la Copa es una competición muy bonita, que son pocos partidos, ¿no? Y tenemos esa Final Four, como tú dices, ahí cerca. Pero bueno, hay que competir el jueves, hay que hacerlo bien. Sabemos que nos costó este fin de semana e intentaremos corregir cosas que habíamos hecho mal para que en este partido que es a eliminación no nos ocurran y bueno, aún así son 90 minutos que tenemos que estar muy concentradas e intentar sacar ese partido adelante. Bai, hori nabaritzen da batez ere baldagelan edo gimnasioan edo bueno, taldean, ez? Ba, ilusio hori dagoela ba, Osasunaren kontra partidurako, bueno, gaur ja hasi gara lan egiten partidu hori prestatzen eta bueno, ba, espero dugu ba, Iruñara konfiantza osoarekin joatea eta bueno, partidu on bat egitea eta bueno, ba, Final Four horretan egoteko. A ver, me viene a la mente el hecho de que volvemos a casa y luego pues también que yo estuve jugando allí unos cuantos años en Tajonar cuando se sacó por primera vez el equipo femenino y bueno, pues recuerdos muy positivos pues porque desde ahí empecé mi carrera y bueno, qué mejor forma que ir allí, ¿no? Disputar estos cuartos de final y a ver si podemos sacarlo adelante. Bueno, azkenean nire kasuan nire lehenengo pausuak izan ziren futbolean, ba, bueno, oso partidu berezia izango da ba, Iruñan izateagatik, eta bueno, familia joango da partidua ikustera, lagunak ere joango dira, eta bueno, gu oso zentratuak gaude partidu horretan, lan aste honetan horretan lan egiten ari gara, eta bueno, espero dugu partidu ona ateratzea. Bai, argi dago, ez? Azkenean ostegunean irabazten baldin baduzu, ba liga amaiera oso polita geratzen zaizu aurretik, ez? Final Four horrekin eta bueno, ba ilusio horrekin ailegatuko ginateke liga amaierara eta bueno, egia esan, naiz eta dinamika oso honean ez egon taldea, bueno, larun bat honetan irabazi genuen eta taldea kriston lan egiten ari da astean zehar eta bueno, ba ilusio handiarekin goaz. Sí, al final es como dice Anne, ¿no? El hecho de poder pasar esta eliminatoria te hace que la liga y la temporada siga estando ahí muy viva, ¿no? Y que lleguemos a final de temporada con muchas ganas y muy metidas en todo, ¿no? Es cierto que en liga estamos teniendo complicaciones, que hemos tenido malas rachas, pero bueno, creemos que ahora el equipo está muy bien, estamos trabajando mucho, es una semana muy bonita, ganar en Huelva e intentar hacerlo en Copa y luego el partido que tenemos en casa también intentar sacar esos 3 puntos y sería una semana muy positiva para el equipo y bueno, ahora mismo centradas en este partido de este jueves, que es muy importante, e intentar pasar. Perfecto. Genial. ¡Está bien! ¡Yuhu! ¡Se acabó!